¿Qué tal? Bienvenidos a Democracia. Buenas noches a todos. Buenas noches a los televidentes que día a día están allí siguiéndonos a través de su televisor y también a través de las redes sociales para responder el tema que siempre es de debate en este panel. Bien, hoy día vamos a tratar un tema muy importante, interesante, porque también el Congreso de la República acaba de aprobar este proyecto de ley, la aprobación que prohíbe el despido de embarazadas y madres lactantes. Es el tema de esta noche. A lo mejor usted es gestante, está pasando por este proceso de concebir a un bebé, pero sobre todo también está preocupada si es que va a continuar laborando o no, porque existe un temor cuando una persona sale embarazada, las mujeres salimos embarazadas y muchas veces estamos trabajando y nos asalta la duda. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Me darán el permiso que necesito? Pues a pesar de que existe la aprobación de la ley hoy con un nuevo proyecto, este beneficio va a ser más para las mujeres embarazadas, más a favor, digamos, poniéndose en el lado de la persona que está esperando un bebé. Bien, lanzamos la pregunta de esta noche en prueba de verificación ciudadana, pero antes le tomamos la temperatura al Océano Pacífico. Vamos con termómetro marítimo. Termómetro marítimo en Democracia esta noche, tomándole la temperatura al Océano Pacífico y a los vientos, estos vientos cálidos que generan el fenómeno del Niño. Talara, 22 grados. Pimentel, 20 grados. Y Salaberry, 19 grados. Como ven, la temperatura se mantiene hace 3 días, se mantiene esta temperatura. Y esto nos anuncia que no tenemos que bajar la guardia. El tiempo está cambiando. Se ha vivido el fin de semana llovizna en algunas zonas de la región. Se ha mantenido esta llovizna, vientos fuertes, como lo anunció Senami también, que íbamos a vivir, lo hemos vivido el fin de semana con mayor certeza. Se ha sentido más estos vientos y también estamos viviendo este ir y devenir de este airecito frío y cálido. Bien, no bajemos la guardia, sigamos tomando la precaución y colocándola en el primer lugar. Vamos ahora sí con la pregunta para que usted esta noche participe del panel que ya en breve mantendremos en Democracia. Lanzamos la pregunta con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, le preguntamos a los televidentes esta noche, ¿crees que con la aprobación de la ley que prohíbe el despido de embarazadas y madres lactantes terminará con los abusos y discriminación de las gestantes en sus centros de trabajo? ¿Sí o no? Vamos, ¿qué es lo que nos respondes esta noche? En tanto, nosotros nos vamos a una pausa para regresar ya con el desarrollo de este tema tan picante, por decirlo así, y que también muchos han opinado a favor y algunos en contra, sobre todo aquellos que tienen empresas, empresas grandes y también empresas pequeñas. ¿Cuánto tiempo cree usted que debe descansar una gestante después de haber concebido su bebé? ¿Qué beneficios le otorga el Estado y qué beneficios también le otorga la empresa privada? Regresamos con eso luego de la pausa. De esta noche en Democracia, la aprobación del proyecto de ley que prohíbe el despido arbitrario de mujeres embarazadas y madres lactantes. ¿Cuánto se ha ganado con este proyecto de ley que solamente está para ser promulgado ya? Pues bien, fue aprobado este 22 de octubre y estoy con invitados muy importantes, porque ¿quién más que ellos para darnos el panorama de la actual realidad? Y sobre todo, ¿cuánto este proyecto va a ayudar a revertir alguna situación, algunos abusos y también casos de discriminación? Se encuentra conmigo Neri Sánchez Angulo, secretaria regional de la Mujer Trabajadora de la CGTP Lambayeque. Buenas noches, Neri. Gracias por estar en Democracia. Bien, también se encuentra conmigo María Pizarro Ruiz, ex secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional. Buenas noches, María. Gracias por estar en este panel.
Gracias también por la invitación. Y también se encuentra Wilmer Antón Mayanga, secretario general de la CGTP Lambayeque. Wilmer, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rocío. Gracias, saludo a través de Democracia a todo tu público en los hogares. Gracias por la invitación y el saludo de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y qué importante, te felicito por este tema que verdaderamente es un tema que va a traer a las mujeres las esperanzas de que sus derechos tienen que ser respetados, ¿no? Respetados. Bien, el Congreso de la República aprobó este proyecto de ley que prohíbe el despido arbitrario de las mujeres trabajadoras que se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia. La norma que amplió también el periodo de descanso, porque ahora se va a descansar un poquito más prenatal a 49 días y el postnatal para igual número de días tuvo el respaldo, adivinen de cuánto, 92 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo menos este panorama, quizás muchos no lo esperaban. ¿Esperaba usted, Neri, esta aprobación? No. Nunca se esperaba de que el Congreso reivindique el derecho a la mujer, ¿no? Porque en ocasiones la mujer ha sido vulnerada en su derecho sobre la lactancia, en el pre y postnatal, ¿no? Yo creo que es algo bueno que el Congreso al fin ha hecho, que está reivindicando el derecho de la mujer en lo que es el periodo de lactancia. Bien, antes de esto, ¿qué es lo que se venía viviendo o se puede decir que se sigue viviendo en los centros laborales cuando una mujer sale en estado de gestación, Wilmer? Sí, efectivamente, primero permíteme saludar esta acción que el Congreso ha dado que favorece a las mujeres en reivindicación de sus propios derechos. Si hacemos historia, hemos visto cómo a la mujer se le vulneraba sus derechos por el simple hecho del empleador. Cuando se enteraba que estaba embarazada, buscaba acciones para despedirla. Y muchas de las trabajadoras han sido despedidas. Y sí, yo recuerdo mucho en el sector donde yo trabajo, donde los trabajadores CAS que salían embarazados les hacían la vida cuadrito. Y cuando llegaba su periodo de parto, solamente le daban una semana. Una semana para que en esa semana ellas puedan dar a luz y se reintegren. Caramba, ¿y si tenían que atravesar por el proceso de cesárea igual? Igual, yo te digo porque lo he vivido en carne propia y por eso es que ahora cuando uno ya se pone a defender los derechos laborales en representación de la clase trabajadora, trabajamos por equiparar el género con justicia social, hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Estamos contentos con esta ley que es parte de lo que el Congreso debió hacer durante todo su periodo histórico. Las leyes que el Congreso ha dictaminado han sido solamente paliativos, no protectoras, como en este caso. Es una ley que protege en sí a la mujer. ¿Pero gracias a qué? Porque hay un convenio, el convenio 183 de la OIT, ¿no? Que habla exclusivamente de la protección a la maternidad. Y esto, pues, creo que debe ser, como yo les comentaba a mis compañeras, a Victoria Pizarro y a Roxana Sánchez, yo les comentaba que qué bueno, ¿no?, que se den acciones de esta naturaleza y que la mujer, porque siempre vemos un machismo extremo, donde la mujer es relegada, primeramente, en los cargos políticos, claro. Dos, en las cuestiones de asumir la responsabilidad mayor en un centro de trabajo, también son pocas las mujeres. Y qué bueno, yo me alegro de tener dos excelentes dirigentes sindicales en la CGTP, en el Comité Ejecutivo Regional, una como secretaria regional de la madre de la mujer trabajadora y Victoria Pizarro en calidad de secretaria general adjunta. Cuéntanos, hasta antes de esta aprobación de este proyecto de ley que reivindica, pero vamos a ver una vez que se apruebe, si es que realmente se cumple, ¿no? Porque muchas veces queda en el papel y no pasa nada y la situación sigue igual. ¿Cuál es la situación? Tú que trabajas y que también has integrado esta Secretaría General de Trabajadores del Gobierno Regional, ¿cuál es la situación allí? Bueno, en el Gobierno Regional, bueno, no se ha dado este tipo de casos, ¿no? Pero mayormente, pero sí tengo conocimiento que en otras entidades, en otras instituciones, por ejemplo, también en las instituciones privadas, es donde prácticamente a la mujer se les discrimina y se les saca del trabajo por esta razón de estar embarazadas. Pero la mujer, ¿no?, ¿hasta qué mes puede trabajar y que la norma lo acepta legalmente? Bueno, anteriormente, antes de que se promulgue esta ley, era 40 días antes y 45 días después.
¿no? Ahora va a tener 4 días más para estar pues más cerca de su niño, ¿no? O niña. Pero lo fundamental es de que, como ya tenemos conocimiento de esta ley, entonces simplemente hay que hacerla cumplir. Y para eso también está la CGTP, está la Secretaría de la Mujer, ¿no? Entonces, y hay una comunicación estrecha con los sindicatos, con los trabajadores y las trabajadoras, que de nosotros tener conocimiento, en forma inmediata actuaremos, pues, ¿no? Para exigir que se cumpla esta ley que ha sido dada por este gobierno y que beneficie en ese sentido a la mujer. Neri, pero una cosa es que la mujer trabaje tranquila, amparada por la ley, y otra cosa es lo que vive en el trabajo, la discriminación, sí. Y el hecho solamente de salir embarazada ya nos cambia totalmente el panorama. Nos ven como menos productivas, ven que no puedes hacer ciertas tareas y de pronto el cargo que tenías es pasado a otro. Háblanos de esa discriminación que sufre la mujer y que esta ley no creo que lo cambie. Bueno, en principio esta vulneración sí se da, como usted lo estaba manifestando, en las entidades públicas y privadas, ¿no? Nosotros como representantes de la CGTP siempre estamos a la vanguardia de esto y sabiendo de que la mujer en ese sentido va a ser está siendo vulnerada, y esperemos que con esta ley que se ha dado se cambie, y nosotros vamos a estar a la vanguardia de ello para poder nosotros hacer exigir de que la mujer tenga su derecho como lo está indicando esta aprobación de esta ley que se ha aprobado el 22 de octubre. Entonces nosotros como mujeres lo que tenemos que plasmarnos es en organizarnos. La mujer tiene que ser organizada, y aparte de ello, entre mujeres ser solidarias, porque a veces entre mujeres viene el desdén, ¿no? A veces, como dice, la codicia, en estar molestándonos entre nosotros. Yo creo que eso no debe partir, sabiendo de que ahora ya con esta ley, vamos a tener un derecho del periodo de embarazo. Pero ¿cuáles son las denuncias, Wilmer, que se ha recibido, que recibe la CGTP en este caso? ¿Han existido varias, o quizás las mujeres prefieren callar, no denunciar, sí, por temor a perder el trabajo? El objetivo está ahí. El objetivo es que primeramente tiene que haber la valentía de la dama, de la mujer, de la trabajadora, para denunciar, porque las estadísticas son pocas, porque la mujer siempre por cuidar su honor a veces es acosada y simplemente se guarda. Cuando ya extralimita, ahí comienzan a salir a la luz este tipo de acciones anticonstitucionales que perjudican la dignidad de la mujer. Nosotros hemos recibido varias y hemos actuado también directamente, conversando, porque para esto también se requieren las pruebas necesarias, y creo que los hombres sabemos, en el caso, ¿no? Digamos que ha recibido quejas, porque una cosa muchas, es la queja y otra cosa es la denuncia, muchas, ¿no es cierto? Muchas, ya. Muchas, y se han hecho alto con las personas que han actuado de esta manera, y personalmente lo hemos hecho en grupo, en la CGTP. La CGTP más bien hace ese llamado a todas las trabajadoras, no solamente que pertenezcan a los sindicatos de la CGTP, sino a cualquier trabajadora que tenemos asesoramiento para defender este caso. Si bien es cierto, esta ley no entra en vigencia ahora, claro, sino entra en vigencia después de 12 meses de haber ratificado, porque Perú ha ratificado recientemente el convenio 183 en el mes de marzo, y será en el mes de marzo pasado del año donde esta ley entrará en vigencia, pero ya es una puerta a que los derechos van encontrando su cauce de la justicia social que esperamos los peruanos y las peruanas. Y nos invito a ver nuestra previa para profundizar más en el tema que estamos tratando esta noche. Vamos con la previa. El congresista va a pretender utilizar la figura de la supuesta renuncia de Daniela. Pero esta argumentación queda totalmente deslegitimada, porque los WhatsApps que tienen fecha y hora anterior a la presentación de esa famosa pseudocarta, uh-huh, demuestran que él está tomando la decisión de despedirla a través de este medio de comunicación. Qué curioso. Ahora la tecnología permite este tipo de cosas, ¿no? Recordarás, un expresidente renunció a través de un fax, ahora se despide a través de WhatsApp, uh-huh, y ahí está la prueba precisamente de este despido. Te
través del WhatsApp, ahora la tecnología también se presta para eso, ¿no? Y muchas veces uno llega al trabajo, hay personas que han llegado al trabajo y simplemente no les han dejado ingresar porque ya ellas se enteraban ahí que habían sido despedidas. ¿Cuál es la importancia, en todo caso, en este momento que tienen que dar los empleadores? Porque para los empleadores está la responsabilidad de hacer cumplir y también poder respetar esta ley, pero sobre todo, muchos no la respetan porque prefieren despedirla justamente porque los contratos son muy cortos, ¿no? Hacen contratos de 3 meses, de 2 meses y siempre hay ese modo de sacarle la vuelta a la ley en la institución pública. ¿Esto es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo se va a trabajar con las personas que ya tienen un tiempo de servicio importante, que vienen trabajando en planillas, o esta ley beneficia más a los trabajadores contratados, a los trabajadores por contrato, como es? Sí, permíteme, Chana, efectivamente esta ley tiene que tener mucha vigilancia, y la vigilancia tenemos que hacerlo los trabajadores, las trabajadoras mismas, las organizaciones sindicales a través de sus centrales, y con ello va a conllevar que efectivamente tiene que ir disminuyendo. La preocupación es qué pasará de hoy, desde el 22 de octubre, que ha sido aprobado en el Pleno del Congreso, con los 89 votos, no han habido abstenciones, no han habido votos en contra, hasta que se ponga en ejecución. Esperemos que esto sea pues la pastilla que necesitamos los peruanos para empezar a cuidar los derechos, porque son irrenunciables. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y humano, es lo que te da la dignidad de ser un ser humano que existe con tu fuerza de trabajo. Y la mujer en un 60% es relegada a los puestos de trabajo, como tú lo has dicho. Ahora la tecnología permite también que cuando tú llegas le puedes avisar por teléfono que ya no va, ¿no? Pero eso obviamente lo puede hacer la empresa privada, pero también ¿cuánto la empresa privada puede saltar esta ley? Porque puede ser que uno, cuando va a ser contratado por una empresa privada, te diga: estás contratada, pero si sales embarazada ya no puedes seguir trabajando con nosotros, ¿no? Te ponen condiciones. Entonces también se va a prestar para esto, porque ¿quién va a querer dar o pagar a un trabajador 4 meses? Porque va a tener, antes tenía 3 meses, ¿no es cierto? Ahora, ahora va a tener más tiempo para descanso prenatal y todo. Entonces, 8 días más. 8 días más. De todas maneras, 8 días son valiosísimos y que se pierde de productividad. ¿Las condiciones las pondría la empresa privada o también el Estado ya no puede poner ningún tipo de condición con esta aprobación de ley? Claro, no. Con esa reflexión los dejo, nos vamos a la pausa, pero antes te recuerdo que la Universidad César Vallejo y la Escuela de Educación Primaria están organizando el Día de la Educación Primaria y el primer encuentro de la infancia en Lambayeque. La cita es el viernes 30 de octubre en el lugar de patio de comidas del Centro Comercial Real Plaza. Anima a la nena y sus amigos y está dirigido a docentes y estudiantes. Pausa y regresamos con más aquí en Democracia. Sobre la aprobación de este proyecto de ley que amplía también la licencia por maternidad y prohíbe el despido arbitrario de embarazadas y lactantes. Este proyecto de ley, esta norma, amplía este periodo de licencia, presten atención, por maternidad de 90 a 98 días, 49 en el periodo prenatal y 49 después del parto. Que quede claro esto. Pues bien, vamos con las redes sociales porque el público está votando, está dando su opinión sobre el panel mantenido en esta noche y está respondiendo nuestra pregunta con prueba de verificación ciudadana. Y la pregunta es: ¿crees que con la aprobación de la ley que prohíbe el despido de embarazadas y madres lactantes terminarán con los abusos y discriminación de las gestantes en sus centros de trabajo? Hay respuestas, nos dice Clodomiro Guevara Vergara, dice: creo que no. Al contrario, se fomentará más el abuso y la discriminación, porque esta ley se presta para que las empresas privadas le saquen la vuelta a la norma y pongan sus propias condiciones. ¿Quién más está opinando sobre esto? Enrique Carrera dice: claro que no, ellas tienen el mismo derecho que todos, pero sin embargo se va a fomentar más los abusos por parte de la empresa privada.
Liliana Chero dice, hay tantas leyes que no se cumplen dentro del ámbito laboral. Dudo que esta vez se cumpla, más aún estando en un país todavía machista como el nuestro, donde la mujer sigue siendo relegada. Esto es un poco los comentarios que existen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están bien estos comentarios? ¿Están acertando? Bueno, yo opino que están dentro de la realidad, porque en la administración pública sí se va a acatar, porque al menos de acuerdo al régimen laboral por el que tenemos, esta ley sí se va a respetar, pero va a ocurrir que en la empresa privada no. Se pongan las condiciones. Se van a poner condiciones, entonces la mujer va a tener menos oportunidad de trabajo. Entonces, y va a tener temor a continuar la decir que está embarazada. Va a callar hasta así cuando ya no puedo ocultar más, decir estoy embarazada, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, y el empresariado no va a dar, como se dice, su brazo a torcer toda vez que no va a haber producción. Son más de 3 meses que ellos van a estar sin producir, si es que se le daría el beneficio, ¿no? Caso contrario, ellos van a tener que poner sus condiciones. Bien, pero ¿cuán fuertes son los sindicatos, Wilmer, en este caso? Porque hay los sindicatos de la empresa pública y los sindicatos de la empresa privada. ¿Cómo ven usted? ¿Cuál de ellos es más fuerte o más débil? Mira, antes de entrar al tema de lleno del poder sindical para validar, para hacer respetar sus derechos, yo quiero empezar con una reflexión. Esta ley va a ser más favorable en el sector público. En el sector público hay estabilidad. Esa es la realidad. Hay estabilidad. En el sector privado, los contratos son ambiguos a la necesidad de la empresa. Y ahí le van a sacar la vuelta. Pero miremos más allá. Miremos cómo quedan nuestras hermanas trabajadoras de la economía informal, las autoempleadas, las vendedoras de diarios y revistas, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras comerciantes ambulantes, las trabajadoras, porque ahora tenemos hasta mujeres de mototaxista, de taxista, en fin, toda mujer que ha montado con su propio peculio un trabajo para poder subsistir. A ella no les ampara esta ley, más bien el llamado al Congreso para que generen leyes así como esta, pero también que amplíen protección social para las mujeres de la economía informal. ¿No? Que incluyan La OIT, a invitación que me hizo durante el 1, 2 y 3 de octubre, estuvimos en Lima, y hay una recomendación, la recomendación 204, que habla del tránsito de la informalidad a la formalidad de los trabajadores de la economía informal. Y ahí ya salió la recomendación, y en el empresariado ya tenemos las puertas cerradas para poder encontrar esto. Esperemos que esta reflexión nos conlleve a que los seres humanos tenemos que ser tratados como tal, como seres humanos. Tenemos que vivir con dignidad, tenemos que tener un trabajo decente, y el derecho a la maternidad es un derecho fundamental y humano, que es parte de la creación de Dios para subsistir, para reproducir, para que nuestra especie siga. Y además, ¿no?, para tener mejores peruanos del mañana, claro. Pues si el Estado les asegura la alimentación a través de la lactancia y todo, por ahí se está aportando con mucho. Pero María, hablábamos del peso de los sindicatos, y Wilmer creo que no quiere Bueno, los sindicatos. Para ti, ¿cuáles son más fuertes y cuáles son más débiles? ¿El sindicato de la empresa privada podrá protestar con mucha severidad en esta situación? Para mí, los sindicatos más fuertes son los que están dentro de la administración pública, porque los trabajadores que están dentro de las empresas privadas ni siquiera pueden acceder, ¿cómo se llama?, a constituir un sindicato. Muy porque, pocos lo tienen. Porque a la mera, se puede decir ya que propicien una generación de un sindicato, inmediatamente son despedidos. O sea, a mí me parece que por esa parte van a ser más débiles, ¿no? Va a haber más debilidad en ese sentido. Yo tengo un comentario recientemente real, que ha sucedido en la ciudad de Olmos. Se ha conformado un sindicato el primer sindicato de la empresa agroexportadora. El sindicato se llama Sindicato Único de Trabajadores de la empresa Kikornap en Olmos. Ajá, Kikornap, es una de las primeras en Olmos, ya, ¿no? Entonces, se formó el sindicato y ya comenzaron a despedir a los trabajadores. Carapaz. Y ahí tenemos dos trabajadoras que ya también se les ha puesto el parche.
no puedes pertenecer a un sindicato, de ahí viene la fortaleza, el temor que les inculcan a los dirigentes sindicales o a los afiliados a los sindicatos. Los sindicatos de por sí son fuertes, sino que la sobreprotección del Estado y del empresario para conservar sus propiedades, sus ganancias, denigra los derechos de los trabajadores. Pero también tenemos sindicatos de empresas privadas muy fuertes, sino que no se ve acá, casi en la región norte, pero en Lima miremos las grandes empresas como Topitó, Donofrio, textiles, ¿no? Donde las mujeres trabajan, donde la mano de obra es casi 100% femenina, igual que aquí, en las empresas, por ejemplo, de menestras, ¿no? En los molinos, vemos más mano de obra de mujeres. En la economía informal, según las estadísticas, el 82% es mano de obra femenina. Incluso, yendo más allá, tenemos estadísticas donde casi un 9% es niños, el trabajo forzoso de niños menores de edad. Y eso creo que tiene que hacernos reflexionar a los peruanos. Por eso es que la CGTP está impulsando una ley general del trabajo, una nueva ley general de trabajo justa, equitativa y democrática, pero que nazca con el consenso de todos los peruanos, de los tres entes, el Estado con sus funcionarios, los empresarios con sus representantes de estas empresas y los trabajadores a través de sus dirigentes sindicales. Sí. Y que también participe la sociedad civil, porque ¿quién es mejor? Crean economía en el país, es un conjunto. Pero también falta que las mujeres se empoderen y hagan respetar estos derechos. Ahí pues bien, seguir embarazada no es una enfermedad terminal, claro, porque como se le quiere tomar ahora, ¿no? Nos ven como que ya estás enfermo y que no puedes hacer absolutamente nada. ¿Hasta qué mes puede trabajar una mujer embarazada? Muchas lo hacen hasta el último mes. Hasta el último día. Que produzcas menos, porque el que trabaja, la habilidad está en el cerebro, está en las manos, entonces la barriga no es un impedimento. Por supuesto. Díganle usted eso a las mujeres que están gestando o también a los empleadores que en este momento nos están viendo. Yo invoco a las mujeres que pongan todo su esfuerzo para que se pueda ellas denunciar estos casos. Yo creo denunciando la prensa, los mismos dirigentes, vamos a estar a la vanguardia de ello, ¿no? Que no tengan temor a nada. Yo creo de que cuando una mujer tiene que empoderarse de esta ley que se está dando, yo creo que es la forma de que ellas puedan participar denunciando, no dejarse someter, por supuesto, ¿no? Eso es lo más interesante. Ni a la discriminación, decirle a quienes discriminan un mensaje y a aquellos empleadores duros que no se ponen del lado del trabajador, sino solamente del lado de la empresa, ¿no? Claro, sabiendo que ellos también tienen una hermana, sabiendo que también ellos tienen una esposa, hijos, ¿no? ¿No? Entonces eso sí, no sí. Creo que... María, ¿cómo te sentiste tú cuando tu hija contabas el caso de que tu hija salió embarazada y que fue despedida? Bueno, me sentí impotente realmente, porque nosotros como mujeres, como madres, sabemos que traer un hijo al mundo es una bendición de Dios, ¿no? Pero sin embargo... Te hacen sentir como un obstáculo, sí, como algo sin embargo, negativo. Hombres que son hijos de una madre, ¿no? Se aprovechan del cargo que tienen, ¿no? Del poder que tienen, y discriminan a una mujer y le quitan prácticamente el sustento que es a través de un trabajo, ¿no? Yo realmente me sentí impotente y... Desamparada. Y desamparada, exactamente. Así me sentí, ¿no? Pues bien, ahora ya tenemos esta norma para hacerla respetar, Wilmer, el mensaje para las trabajadoras. Sí, yo parto del principio de varón que tenemos. Lo han dicho mis dos compañeras. Prevenimos de una madre. Tenemos hermanas, tenemos tías. La bendición de Dios es haber creado a una mujer para que procree, para que le dé el amor y para que el mundo vive de tener mujeres que se dedican a trabajar, que se dedican a hacer todo lo que hacer en la casa. Porque si hablamos quién trabaja más, el hombre o la mujer, es la mujer. Eso, finalmente. Sí. Yo te hago esta reflexión. Porque a mí me pasó cuando yo te contaba fue mi esposa, era trabajadora contratada del sector salud en Chongoyape, salió embarazada y le dieron 5 días
5 días nada más después del parto. Post cesárea. Caramba. Post cesárea. Y tuvo que reintegrarse a trabajar. Y tuve que asumir el papel de, para mi primer hijo, de irme a vivir a Chongoyape, llevarlo para que lacte a 2 cuadras donde conseguí una casa, al centro de salud, y así me pasé el primer mes. Pero esa ley amparaba a los hombres, porque ahora la madre fallece, el hombre tiene el derecho de los permisos. Pero en ese tiempo los trabajadores CAS no tenían el uso de la lactancia. Ese ha sido el primer impedimento y la violación más flagrante a la mujer ser digna de los derechos humanos. Sí, el público ya respondió y sacó sus conclusiones del panel. En esta noche vamos con la respuesta con prueba de verificación ciudadana. Y ahí está la respuesta a la pregunta, prueba de verificación ciudadana en democracia. ¿Crees que con la aprobación de la ley que prohíbe el despido de embarazadas y madres lactantes terminará con los abusos y discriminación de las gestantes en sus centros de trabajo? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos responde el público tras escuchar a nuestros panelistas esta noche. Vamos con la respuesta, no. Efectivamente, y este fue también uno de los comentarios aquí en las redes sociales a través del Facebook. Para ellos, no. Lo que va a hacer es incrementar incluso estos abusos, porque esta ley no va a terminar con estos despidos arbitrarios ni la discriminación. De acuerdo, no va a terminar, pero ya es un gran paso. Es un gran paso. Y hay que estar, hay que velar por ello. Hay que velar porque esto es para ahora que queda en las mujeres, en los empleadores, en las trabajadoras que se cumplan. Así es. Y además, como ya hay una ley que ampara, pues se va a un proceso judicial, ¿no? Y ahí que la justicia determine. Sí. En todo caso, para aquel rebelde que no quiere acatar esta ley. Bien, muchísimas gracias a mis panelistas. Neri, muchísimas gracias. Wilmer, María, gracias por integrar el panel en democracia. Señores, hasta aquí llegamos y mañana nos reencontramos con más. Las preguntas fueron puestas sobre la mesa. Suyas son las conclusiones. Mañana en democracia la cita es a las 7 de la noche. Chao.